Nos íbamos a meter en la asunción de Sergio Tomás Massa ayer a las 5 de la tarde. Juró por estos santos evangelios, por Dios, por la patria. Este, fue el juramento de eh, Sergio Tomás Massa. Y con un fuerte. ¡Sí, juro! Dijo este. O, o al menos imponente. Y ahí justamente vemos el, el acto de la toma de juramento. Eh, con bueno, Malena Galmarini, sus hijes, eh, ¿Eh? Este, en la toma de juramento. Mucha gente. Mucha gente, 500, como vos habías dicho, Héctor, 500 invitados. ¿Te olvidaste de uno ayer? Dentro de los que nombramos. Pipo no, Gorosito. Me, me de 400, no, ya era. sé, pero dentro de, de las líneas. ¿Pipo Gorosito? Pipo Gorosito. Claro, tuvo. Pipo Gorosito es, este, es amigo de Sergio Tomás. Y es, fue de Té de Tigre en algún momento, claro, cuando fue sí, de sí, de, sí, de Tigre. Sí, sí, sí. Es Pero muy amigo. Pipo, bueno, Moria que se llevó todos los flashes, Moria sí. que es familia hoy. Claro, familia, claro. Indirecta. Es su suegrastra, podemos decir. Es totalmente. la suegrastra, sí. <laughs> de esa forma. Este, y últimamente que Moria viene bajando mm. línea con un discurso peronista. Gran barbijo el de Moria. Pero claro. gran barbijo el de Moria, gran barbijo el de Moria. Y mm, hoy, hoy leía algunos medios de comunicación, obviamente opositores, por lo que voy a decir, pero que hacían hincapié en la desdibujadísima figura de Alberto Fernández después de la sí. toma de, de, de juramento. No pasó nada. Y lo único que se personalizó en el, gobi en el gobierno, en el mensaje... De masa fue diciendo: Yo tomé todas estas decisiones, no hubo otra lectura. No dijo en ningún momento con Alberto hablamos o consultamos y dijimos: No, no, fue todo en singular, en primera persona. Este, a lo sumo, un poquito más. De, 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 del plural pero muy poco. Eh, ¿Te parece que repasemos parte de lo que dijo Me más parece. ayer y nos metemos en el análisis? Al margen al margen, una cotación al margen sí, muy, 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 muy oblicua, muy muy de segundo plano, o no tanto la imagen devastada de Alberto, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. El, sí, tala, el talante por el piso... De, quien, de una persona derrotada. ¿De una persona derrotada. Pero no le... derrotada porque este, le, le, le creció un Sergio Massa de repente, este, inesperadamente para él, porque la gestión se lo llevó puesto. Se lo, se lo está llevando puesto, se lo está llevando puesto. Vamos a ver, vamos a repasar parte de los anuncios de Massa y seguimos con el análisis. Creemos que el desafío es enorme y que si bien las dificultades son muchas, el contexto global se puede transformar en una enorme oportunidad para la Argentina. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Vamos a mirar lo económico productivo parados en dos ejes, uno vinculado a principios y otro vinculado a motores. En cuanto a los principios, orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores, inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno. Vamos a cumplir con la meta del 2,5 del déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU frente al rechazo del Congreso. Le di la instrucción al secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro por 10 mil millones al Banco Central, camino de cancelación que procuraremos continuar. La tercera es que rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional Centralizada. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios y ese es un primer corte entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio vamos a promover el ahorro por consumo que vamos a promover por dnu regímenes para los sectores de agroindustria minería hidrocarburos y economía del conocimiento con beneficios. Para todo lo que representa el acrecimiento de exportaciones. La segunda, hemos detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación. Con su facturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Es decir, se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas pymes piden para máquinas o los ciudadanos piden para medicamentos y equipos de salud u otros fines importantes. Vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error. Son más de 13.000 operaciones de 722 empresas. Pasados los 60 días, vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar pero también vamos a hacer la denuncia en la unidad antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero. Hemos acordido, acordado en el día de hoy un esquema de adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores que ingresarán en los próximos 60 días un total de cinco mil millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina. El día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. Vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un, me un mecanismo. Que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado, que en caso de aquellos que ganan entre 50 y 150 mil pesos se ven muy perjudicados, y que incluye además, como esfuerzo del Estado, un restudio del sistema de asignaciones familiares. En tercer lugar, vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales, poniendo foco en tres ejes la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad. Bueno, esto fue una síntesis bastante apretadita eh, con todos los lineamientos o con la mayoría de los lineamientos que... Este, recorrió Sergio Massa. Este, ya empezaron, ya empezaron claramente lo que hizo fue enlistar parte de lo que ya está sucediendo. Me parece que lo más, este, lo más sustancial, si se quiere, se espera por, creo que dijo el 12 de agosto, el anuncio para el refuerzo de los este, haberes ajubilados. Eh, la fecha no era de ingreso, sino el ingreso pronto de estos mil millones de dólares que pueden llegar a aliviar. El, las arcas nacionales, el viaje que va a encarar más al exterior en este sentido, buscando dólares. Y me interesó mucho a mí, particularmente, eh, estas 722 empresas que, a las cuales les bajaron la lupa y dijeron: Che, ¿cómo están consiguiendo dólares ustedes? Parece que no están consiguiendo de la forma más normal. Si cometieron algún error, tienen una cantidad de días para registrarse acá y ver cómo consiguieron esos, esos dólares o cómo los sacaron y de alguna forma los van a mirar bastante de cerca. Eso me pareció este, interesante, interesante alguno de los lineamientos que, que, que dio Massa. Sí, 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 sí. Eh, ninguno para la, todos dirigidos a la clase media, eh, o básicamente todos dirigidos por ese sector de la, de la sociedad, aquel, aquel sector al que siempre le habló Massa. Sí. Al, al que siempre estuvo interesado, ¿no? Interesado por convicción o no, por conveniencia eh, llegar con su discurso y con su gestión. De hecho, ha sido el impulsor en los últimos tiempos de elevar el, el mínimo no imponible no imponible de ganancias uh -huh. para el sector de los asalariados de clase media, el, el empleo jerarquizado. Eh, básicamente, que, ten, que tiene la República Argentina. El dato es, para mí, 4 millones de familias que no se inscribieron eh, para el beneficio del subsidio energético. Yo tenía entendido que eran 6 millones, hoy escuché este otro número, pero bueno, masa habla masa y uno debe, ser, debe entender que ese dato está hiperchequeado eh, y que es así. Por otro lado, muy interesante me pareció el, el anuncio de que se va a subsidiar eh, hasta un consumo de 400 kilowatts eh, de la energía eléctrica. Que faltan precisiones. Ahí. Que faltan precisiones si va a ser, se va a aplicar sobre una facturación bimestral o mensual. Eh, y, eh, este, y si se van a subsidiar los, los primeros 400 eh, kilowatts de consumo y después se va a aplicar la, la tarifa, digamos, real, que puede ser uh -huh. hasta tres veces más de ese costo. Si se va a eh, si se va a subsidiar solo a, a, a que, el, aquel universo de usuarios que gasten o consuman hasta ese eh, volumen de energía, uh -huh. eh, no quedó claro. Que me parece que se va a aclarar en los próximos días. No está claro quién va a ser el secretario de Energía, no. en La otra discusión que estaba pendiente y que es muy importante. Eh, Eso dijo, dijo, no vamos a seguir presentando por hoy. Exactamente, exactamente. De gente y, del equipo. Exactamente. Bueno, y después, eh, una, un auditorio muy variopinto que hace este, eh, presagiar que durante un, unos largos días va a haber una luna de miel entre todos los sectores del círculo rojo argentino, principalmente con la gestión de de masa, es La invitación, decir, claro, la invitación, el campo, de ese... el campo, la iglesia, la embajada, los empresarios, el frente de todos, este por lo menos por lo pronto, este con todos sus principales referentes. Eh, hoy lo escuché a Luis Delía hablar bien de masa, una cosa realmente muy muy rara, uh -huh. o tal vez se impone por el momento que se está viviendo, algunos dirigentes me parece que han optado por abandonar la profundizar las las disidencias y contradicciones ahora en pos de esperar que este que camine un poco la gestión eh, también hoy lo escuché al vasco de Mendigur en la mañana eh, con un talante y una reseña de, del tiempo del pasado del pasado más, más próximo muy trágico lo planteó así pero con un futuro y un presente un presente y un futuro bastante auspicioso según su mirada eh, bueno Habrá que esperar. No hay, hay este, una eh, una gran preocupación por salvarle las finanzas a los que, los cuatro o cinco que les fue muy bien durante la pandemia en Argentina, sobre todo en la industria alimentaria. Y hay poca poco anuncio para la clase media empobrecida. Lo que siempre decimos, los asalariados que siguen siendo pobres en Argentina, sí. ni que hablar los que de casualidad tienen para morfar. Bueno, de, de eso, este, que calculo que deben ser los beneficiarios y beneficiarias de planes sociales. Lo único que se anunció fue: los vamos a auditar, los vamos a controlar, a ver qué pasa si, si tienen algún tipo de este, descontrol o desmanejo en esta situación. Fue lo único. Este, después se anunció un poquito de ese anuncio, tuvo que ver con vamos a ver si hay un refuerzo para trabajadores de la clase privada. Me salió de la clase privada. Del sector privado. Este, y para ver cómo se instrumenta eso. Hoy leía que en ese sentido la CGT ratificó la marcha para el 17 de agosto y eh, la discusión estaba dada sobre qué formato se iba a usar para, de alguna forma, ese refuerzo llegue al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Si va a ser una suma fija, si va a ser un bono antiinflacionario, como se le dio a llamar, no sé cuál será la diferencia, pero la Cgt decía que. En ese caso era mejor utilizar siempre la mesa paritaria para discutir salario real, porque cuando se daban sumas no remunerativas, lo que se hacía era bajar el piso de discusión y obviamente era mucho más fácil para los sectores patronales en ese sentido imponer algún número. Este, ante la situación económica, la situación política en algún punto sigue, sigue primando, eh, sobre todo en esta, en esta discusión, pero. Adhiero a lo que dice Héctor, los anuncios tienen que ver con más con los marionetistas que con quienes estamos en las clases este, más, más de abajo y que quizás este, están necesitando, o las clases bajas directamente, las clases bajas y vulneradas, este, que están necesitando una, un, una respuesta de emergencia contundente para poder comer. Básicamente, para sacarlos de esa emergencia, bueno, este, se, está, se está trazando de esa forma. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días, pero hay mucha expectativa. Claramente que hay mucha expectativa. Sí, respecto a, a, la, a la provincia de Santa Fe, eh, Perotti dijo, había anticipado que tras la, los anuncios iba a, a regresar a la provincia y volver a evaluar los reclamos de los diferentes sectores de la administración pública que están de paro en este momento. Eh, recordaremos que la pauta salarial fijada a principios de marzo con los distintos sectores fue de 46%, una expectativa de inflación de entre 52 y 53 en aquel entonces, y hoy una expectativa del 70 u 80% de inflación. Por lo tanto, la gestión que, la gestión provincial que preveía, digamos, estirarse 6, 7, 8 puntitos, 10, como mucho. Eh, en esa discusión paritaria fijada en un 46 puntos a principio de marzo, hoy está pensando en estirarse un 24, uh -huh. un 25. Eh, ha cambiado muchísimo el panorama para las provincias en general y para la provincia de Santa Fe en particular respecto a esto. Y un dato, en junio pasado por primera vez en el año, el ingreso, los ingresos que tuvo la provincia de Santa Fe fueron menores a los egresos. Eh, que tuvo. Es la primera vez en 2022 déficit. que sucede esto, un déficit en junio respecto a los ingresos y a los egresos. Ayer anoche lo estuve conversando con eh, Juan Manuel Pusineri que eh, me aportaba esta información. ¿Hay causas de eso? ¿Hay causas analizadas, Héctor? La causa es que la, cayó la recaudación, básicamente. Cayó la recaudación y sumaron los gastos, eh, se sumaron eh, este, este, y fue, fue superado por este, los recursos y los gastos de, del Estado para, previstos para, para ese mes. Eh, por lo tanto, yo, eh, este, sin comprometer a nadie, mucho menos a Pusineri, creo que puede estar cerca. Eh, un anuncio, creo, creo es una sensación basada en dos o tres fuentes. Puede estar cerca la posibilidad que Perotti, al regresar o a la próxima semana, evalúe recibir a los sindicatos y se, también se contemple la posibilidad de adelantar ese porcentaje que los sindicatos están reclamando de septiembre a, este, a que se impute agosto y que se pueda rediscutir desde el 46% fijado en marzo en adelante de una manera más pacífica, digamos, o menos histérica, digamos. Uh -huh. Bueno, ahí está, vamos a, vamos a esperar qué es lo que pasa por estas latitudes, obviamente, teniendo en cuenta también lo resonante de los anuncios del ministro de Economía, Sergio Tomás Maza.